Octava de Pascua, lunes. Del Evangelio de San Mateo, capítulo 28, del 8 al 15. Después de escuchar las palabras del ángel, las mujeres se alejaron a toda prisa del sepulcro y, llenas de temor y de gran alegría, corrieron a dar la noticia a los discípulos. Pero de repente a Jesús les salió el encuentro y las saludó. Ellas se le acercaron, le abrazaron los pies y lo adoraron. Entonces les dijo Jesús: no tengan miedo. Vayan a decir a mis hermanos que se dirijan a Galilea. Allá me verán. Mientras las mujeres iban de camino, algunos soldados de la guardia fueron a la ciudad y dieron parte a los sumos sacerdotes de todo lo ocurrido. Estos se reunieron con los ancianos y juntos acordaron dar una fuerte suma de dinero a los soldados con estas instrucciones: digan, durante la noche, estando nosotros dormidos, llegaron sus discípulos y se robaron el cuerpo. Y si esto llega a los oídos del gobernador, nosotros nos arreglaremos con él y les evitaremos cualquier complicación. Ellos tomaron el dinero y actuaron conforme a las instrucciones recibidas. Esta versión de los soldados se ha ido difundiendo entre los judíos hasta el día de hoy. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Dos grupos de personas han visto el sepulcro vacío y corren a anunciarlo, aunque de forma muy distinta: las mujeres y los guardias. No es pequeño el mérito de aquellas mujeres seguidoras de Jesús. Le habían acompañado y ayudado durante su ministerio. Estuvieron presentes al pie de la cruz con una valentía que dejaba en evidencia la cobardía de la mayoría de los apóstoles. Son también las que acuden antes del sepulcro y ahora merecen la primera aparición del resucitado. Al ver el sepulcro vacío y oír las palabras del ángel que le asegura que no está aquí, que ha resucitado, se marchan presurosas, llenas a la vez de miedo y de alegría, y enseguida se les aparece el mismo Jesús. Ellas venían en busca de un muerto y ahora lo encuentran vivo. La primera palabra que les dirigen es: alégrense, no tengan miedo. Y les da un encargo: vayan a comunicar a mis hermanos. Estas mujeres creyentes son las que primero pueden dar testimonio de la resurrección de Jesús y se convierten en mensajeras de la gran noticia con los mismos apóstoles. Apóstoles son apóstoles de los apóstoles, aunque no les van a hacer mucho caso. Los guardias también han visto el sepulcro vacío. Su primer sentimiento es el miedo, porque han descuidado la misión que les había encomendado, pero aceptan el soborno que les proponen. La corrupción es un mal muy antiguo y hacen correr la voz de que han robado el cadáver del crucificado. Jesús les dice: no tengan miedo, vayan a decir. También nosotros nos sentimos animados por estas palabras, que nos invita ante todo a no perder nunca la esperanza y además a seguir dando testimonio del resucitado en nuestro mundo. Primero fueron aquellas mujeres y, como ellas, ¿cuántas otras a lo largo de la historia de la Iglesia han dado parecido testimonio de Cristo Jesús en la comunidad cristiana, en la familia, en la escuela, en los hospitales, en las misiones, en tantos campos de la vida social? Después de las mujeres vinieron Pedro, Juan y los demás apóstoles, y generaciones de cristianos a lo largo de 2000 años. Y ahora nosotros, en medio del mundo que sigue prefiriendo la versión del robo u otras igualmente pintorescas, los cristianos recibimos el encargo de anunciar a Cristo resucitado, único salvador de la humanidad, ante tantos que sufren desorientación y desencanto,
nosotros nos convertimos en testigos de la vida y de la esperanza. Probablemente, ante las dificultades de la apatía de muchos, también nosotros necesitamos oír la palabra alentadora. Alégrense, no tengan miedo y sigan anunciando. Nuestro testimonio será creíble si está convertido en vida, si se nos nota en la cara antes que en las palabras. La resurrección de Jesús no es solo una noticia, una verdad a creer o un acontecimiento a recordar. Es una fuerza de vida que el resucitado nos quiere comunicar a cada uno de nosotros. Uno de los momentos privilegiados de nuestro encuentro con Él es la Eucaristía. Cada vez que celebramos, deberíamos salir como las mujeres del Evangelio, llenos de la buena noticia y de la experiencia de comunión con el Señor, dispuestos a comunicar con verdadero aire de alegría a nuestra sociedad, a nuestra familia, a nuestras comunidades religiosas, el mensaje de vida que nos ha encargado el Señor resucitado. Las dificultades de la vida pertenecen a nuestro seguimiento de este Jesús, que llegó a la nueva existencia a través de la pasión y de la muerte. Con Él estamos destinados todos a la vida. Que el Señor los bendiga. Si te gustó este video y deseas seguir recibiendo el Evangelio, misa en vivo, oraciones y muchas reflexiones más, no olvides suscribirte a este canal de YouTube, dejar tu comentario, compartirlo y darle like. Que Dios te bendiga.